tenemos que salir de vaquero hoy. Y primero, como se hizo, lo vamos a hacer. Y le vamos a hacer lo más lindo. Más vale. Y lo vamos a disfrutar lo más. Más vale que sí. Más vale. Me encantaría por el gracias patrón. Por su apoyo, así un. Claro. Gracias por su apoyo. Esposo, loco, gracias. Gracias por su apoyo y hacemos madera y tocamos arriba, claro. De Santiago de Chile para acá. Ah, para los populares, ¿viste? y a los turistas, ¿viste? Además de ser la calle más representativa de lo que es Candombe, es la comparsa que tiene más raíz del barrio Palermo, que somos nosotros. No solo por la calle de donde salimos, sino por lo que nosotros representamos, la familia de nosotros, los antepasados de nosotros. Hoy en día nosotros caminamos por la calle representando una cultura y una familia. Bueno, para mí la calle Isla de Flores, como decía mi compañero Diego, para nosotros significa mucho. Retrocediendo un poco el tiempo, como fueron comparsas de Encina, Fantasía Negra, muchas comparsas que venían de Encina, y nosotros como Concierto Lugo, la Sinfonía de Encina, nosotros ahora estamos haciendo la generación que era vieja, ahora nosotros la estamos representando. Y como es la calle de Isla de Flores, es el centro de las llamadas, es la tradición. Nosotros tocamos primeramente para el barrio, la alegría, que no haya líos, que nada, y para nosotros significa mucho, en tanto sí la comparsa también, como se llama hoy en día de Isla de Flores, ¿la? Versus Sub-20, que nosotros salíamos de esta dirección, Isla de Flores 1832, de la casa de Gustavo Viejo, arrancamos saliendo de acá. Y bueno, para mí, de Isla de Flores, Isla de Flores es mucho, yo qué sé. Para decirte, claro, el carnaval es de Isla de Flores, porque la primera llamada, el primer carnaval empezó por la calle esta, por Isla de Flores, ¿no? Entraban por Alcina, todo eso, ¿no? Y para mí es mucho. Es una responsabilidad que llevamos nosotros una mochila bien puesta, ¿no? Que llevamos, somos una nueva sabia, como quien dice, dijera Rocky. que somos una nueva sabia y tenemos que aprovechar lo que nos dejaron ellos, ¿no? Nosotros somos de ellos, claro que somos de ellos. Y hoy en día somos todos uno. Capaz que nosotros no somos ellos, somos todos. Si tuviéramos que ponernos un nombre, seríamos todos de Encina, ¿me entendés? Llevaríamos una remera que dice Encina, los más viejos, los niños, porque a su vez nosotros ahora tenemos que preparar a los que vienen atrás de nosotros. Así como a nosotros nos dijeron, bueno, ahora vos vas acá, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de armar la cuerda tambores y poner a los que nos sigan a nosotros, familiares, no familiares, todo niño que ande con un tambor, bailando, haciendo lo que sea, nosotros lo tenemos que amparar ahí, tenemos que ver por ellos, que esté todo bien y que ellos caminen con nosotros. Así hoy o mañana nosotros podemos mirarlo arriba de la hereda, como hace mucho, y decir, mirá que bien los botijas, como... Y no dejar caer lo que es el barrio nosotros, ¿no? ¿No? Pero es clarito. No puede ser que una comparsa de Encina no pueda estar saliendo en una llamada o estar desfilando como todos los domingos. Nosotros todos los domingos hacemos llamada. Para nosotros carnaval es llamada. Todos los domingos desfilamos. Sí, invierno, verano, primavera. Eso, ojo,
¿no? Eso es una ventaja para nosotros porque nosotros nos preparamos todo el año para esto. Es como cuando vos estás en un cuadro de fútbol, vos estás practicando, estás entrenando. Nosotros entrenamos todo el año para que el día X, que llega el día de la llamada, lleguemos con un sabor bárbaro, con una fuerza bárbara, lo que es Ancina. Y no cualquiera, digo, nosotros lo hablamos así y lo expresamos así porque nacimos, tocamos acá toda la vida y sabemos, ¿me entendés? Yo, sinceramente, hasta el día de hoy, ya, yo no me colgaría mi camiseta, no la, ahora que tenemos la comparsa, no la cambiaría por ninguna, ni por fulano, ni por mengano, ni por ciclano. No la cambio por nada, ¿no? Digo, yo voy a sudar mi camiseta, la voy a llevar hasta el día que me tenga que morir. Digo, así como viene mi hija, como viene mi sobrina, la hija de él, ¿me entendés? El ahijado de él. Como vienen todos atrás, tenemos que saber aprovecharlo para que ellos emerjan lo que nosotros hoy en día es la obligación de enseñarle a ellos. Además, ¿va? Te pongo un ejemplo. Perico Bularte, 70 años, toca a la par de nosotros. Gustavo Oviedo, 55 años, toca a la par de nosotros. Y son referentes, ¿me entendés vos? Nombrame referente de los barrios. Barrio Sur, Cordón. Es lindo ver a los referentes en la calle, ¿me entendés? No me sirve una persona que sea referente. ¿Y dónde está? No, está, no. Los jugadores en la cancha y acá nosotros los tenemos. Y estamos preparados para eso, ¿no? No tanto como para competir, tanto como la llamada grande, como tanto las chicas, ¿no? Digo, como se categoriza. Para mí son todas iguales. Todas son iguales. No hay ni ganadores ni perdedores. Acá si los jugadores se vienen a la cancha, a la pista. Entonces ahí nosotros estamos preparados. La pista y la de flores. Así que estamos acá. Un Nene Casal, un Perico Bularte, un Gustavo Oviedo. Una escuela.
gente que nosotros venimos siguiendo nosotros, y ahora que ellos se tienen con nosotros. Aparte, no, bueno, nosotros, siempre bueno hacerle caso a esa gente, ¿no? Porque nosotros tiene más experiencia que nosotros. Claro. ¿No? Pero, esa no, gente tiene, ellos no son de nosotros. Al revés, nosotros somos de ellos. El dueño del tambor que esté. ¿Me entendés? Que es él, la cabeza de él. Él lo va que va a querer estar. Pero no estuviera todo, ¿no? Estaría bueno, y eso él lo hace, ¿me entendés? No sabía si hablar con Susana Tabaque y eso, pero aún no, un par de santos con nosotros tiene que estar. Sí. Seguro. Ahí va. ¿Cuánto? 7. Claro. Eso va a estar bueno. Sí, claro. Van a ver cuál es el cuerpo de baile, pumba, que vayan ahí. Donde quieran ellos, están ahí. Y me dio lo que viene la última pluma. Ahí te gustó, ¿eh? Me encantó. Sí, bueno, la verdad que me encantó. Y capaz de mandar a tus hermanas, quiere salir. No hay que dejarlo tocar, digo. No. Porque si nosotros decimos un horario, tiene que ser un horario. ¿Viste cómo ahora se arrimaron más? Porque la otra vez salimos, ponele, citamos a la gente a las 6, ponele que vinieron 6 y media a las 7, y a las 7 ya estábamos saliendo nosotros. Sí, era de día. Era sí, de día. Día. Era de día. No, el otro día. Y después, hoy vino más gente, más temprano. Claro. Y eso que estaba el día del partido, y vino gente más temprano. A las 7 salimos tarde porque demoró la gente en llegar. Pero por el partido sabíamos que todo iba a pasar. Thank you.
una maida. Que le agregue blanco también. Sacamos blanco arriba y las estrellas arriba. Ahí está. Esto es un blanco y la estrella en rojo. Ganó ese. Ganó ese, se llevó el 100% de los votos. No hay problema. Después que toquemos nosotros, vamos por. Vamos, chao. Primero pagando las caras, ahora lo de los pianos.
viste que tenemos una formación, viste que está buena. Ahora la historia es, no podemos repicar, que repique el Ale allá en el fondo, viste, y que después no repique nadie. La historia de la conversación de los tambores, sacando los chicos los repiques, cuando repica un piano repica el otro. Y después repica el mismo piano y después repica el otro. No puedo repicar yo una vez y después otra vez y después otra vez y no contesta nadie. ¿Sabes por qué? Porque primero cae un debate abundante al pedo, ¿me entendés? Y segundo porque no hay conversación en los tambores, ¿me entendés? Una cosita y lo último no es lo más. ¿Me entendés? Estamos todos, no necesitamos de ninguna persona que venga a gritarnos y a decirnos vamos a meter ni nada. Hoy somos lo que somos y mañana somos 20 y pasado somos 63. Estamos lo que estamos y tocamos lo que tenemos que tocar, ¿me entendés? Porque falta fulano y sultano, la cuerda no va a cambiar. ¿Me entendés? Acá todos hacemos las cuerdas. No necesitamos de nadie, vamos arriba, nada más. Vamos nosotros. Todo inherente a una avenida, yo diría el tambódromo, porque en el transcurso del año desfilan muchas comparsas entrenándose. Y es muy simbólico ser esta parte de Palermo, el centro de Palermo, a pesar de que la casa central, si la cuna central puede ser en Ancina, pero esto es una recuperación total. El tambor nunca se dejó de tocar acá en Ancina. Siempre hay niños que están mirando y esos niños dentro de muchos años, no tanto, van a ser copartícipes de toda la llamada acá del barrio. Y eso es recuperación para la sociedad, porque el niño aparte de estudiar, de ser una persona de bien, tiene la materia, el candombe, que es una cultura autóctona del Uruguay. En nuestro país hay tres ritmos, cuarén, ancina y cordón. Son tres ritmos que nunca murieron, siempre se está constantemente renovándose. Han tenido la dicha de llevar el candombe al exterior, se conoce al Uruguay por ser campeón mundial del 50, del 24, del 30, pero ahora se conoce Uruguay en Suecia por el candombe, en España por el candombe, en Alemania por el candombe. ¿Qué decir? El candombe es un ritmo que los japoneses, con su gran tecnología musical, no lo han podido realizar, al lado de la música cubana, el cha-cha-cha, el danzón, después el tango, de raíces negras, de raíces africanas. Han hecho cualquier cosa los japoneses con el ritmo de Centroamérica, con el jazz. Gillespie, por ejemplo, que insertó a Chano Pozo en 1940 y tanto, un gran tamborero cubano lo insertó Gillespie y le agregó al jazz el golpe del tambor, la rumba, el buen sonido. Pero el candombe le cuesta a todos. Sin embargo, el candombe suena al exterior y cualquier persona, cualquier extranjero, pero cualquiera, porque yo lo he visto. Yo iba a bailar cosacos, o sea, los rusos vestidos con sus cananas y vestidos de cosacos y con las aristas bailando el candombe y Palma Mayor delante nuestro. Lo único que tuve que hacer era, como yo soy ancina,
acelerar un poquito, porque ya se iba mucho para el lado de Guarén. Quiere decir de que lo que manifestás es de que ha habido una explosión total. Media, sí, todo. Y el que pueda venir mañana a dar una mano con algo, que venga. Vale, mira que mañana soy el último día y claro, el último detalle. Bueno.
Lo que vamos a hacer es agarramos un elástico y le hacemos una tobillera para que te apriete, Tati. Es lo que hay. Dale.
Flores la veo perfecta, porque no dejaron morir y no van a dejar nada para atrás. Están haciendo todo el esfuerzo que quizás nosotros nos olvidamos. Yo digo de mi generación, ¿viste? Pero hay cosas que son muy importantes. Los logros que han tenido, han peleado, han discutido. Y yo te puedo decir, acá hubo comparsas maravillosas, pero con el ímpetu que tienen los pibes es casi inigualable. ¿Por qué? Porque hacen las cosas en serio. Nosotros hicimos las cosas en serio y hicimos las cosas mal, por creernos muchas cosas que no eran. Y eso no es tan fácil. Yo lo miro del lado productivo, está bárbaro. Toda la propuesta, la protesta, está todo fenómeno. Porque no se puede dejar morir una tradición. La tradición no se puede dejar morir. Yo tengo 35, 36 llamadas, 35 llamadas, pero me dolió mucho lo que le sucedió a los Botija, que un señor haga tomado una determinación, pero lo hizo porque él se le dio forro de los huevos, hablando mal y pronto. Y no es el dueño de la verdad. Es un gil más de la vida, porque él no puede estar ahí donde está, ocupando un lugar y tomar determinaciones porque sí se le antoja a él. Entonces yo pienso de que está mal. Llamada es un comercio, es un negocio. Callate la boca. Salimos por sentimiento. Vos no salís por nada. No salí por sentimiento. No, la llamada es una cosa que es tradicional. En 1956 se hizo la primera llamada oficial. Que vos no sabés, yo te digo. Pero vos sabés que nos están usando. Acá la fiesta más popular se dice que es la llamada. Pero usan a las comparsas. Se vende para un montón de lados. México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Venezuela, Italia, España, de los cuales nosotros no tenemos recaudo y somos los protagonistas. Para mí, que ya tengo mi edad y ya tuve mi experiencia en carnaval, para mí esto fue un sacrificio de los gurises por sacar una nueva generación de Ancina, por ser la nueva sangre después de Gustavo Oviedo, un gran amigo. Para mí me siento muy orgulloso de mis hijos, de los amigos de mis hijos, que los vi a todos nacer, ¿no? Personalmente, para mí, las llamadas ha dejado de tener esencia negra, esencia de fiesta, esencia popular, esencia montevideana. ¿Cómo yo puedo pasar 3 días sin dormir, loco, pintando, cosiendo, haciendo un montón de cosas que no me corresponde, porque si tengo plata lo pago para que me lo hagan? Y todavía llueve, suspenden y todavía no desfilamos. ¿Entendés? Un disparate lo que hicieron. Es una parte de una reconsideración.
con los conjuntos, con la gente. Sí, yo viendo todo el mundo bailaba atrás. Para que la comparsa va a hacer un comunicado de prensa, ¿viste? Si viene algún canal o alguien a preguntar, se va a leer una carta, así no está todo el mundo hablando diciendo cosas diferentes, ¿me entendés? Que a su vez eso después la prensa, ¿viste? Te cambia la cosa, nosotros cada uno puede decir cosas diferentes. Tenemos una abogada, ¿viste? Se le va a hacer un juicio a la intendencia, ¿viste? Y ahora lo más importante es que estemos todos juntos, nada más. O sea, que si viene alguien y pregunta algo, o sea, la comparsa tiene un comunicado de prensa y nosotros a las 8 vamos a salir de allá para acá y vamos a desfilar con lo que vamos a decir y nada más, ¿me entendés? Lo que sí les digo una cosa, ninguno diga porque la intendencia es la puta que nos parió. No, para algo está la carta. Para algo está la carta, no diga nadie nada. Lo que sí, bueno, vamos a filar por la gente que pagó y la gente que claro, pagó una alegría. Por nosotros. Por el barrio. Fue nada más, no cuesten de la intendencia nada. Ahí están las cartas que lean ellos, nadie hable nada. Así salió todo bien. Y a su vez, Montevideo, 9 de febrero de 2008. Por la presente nos dirigimos a la opinión pública para contarles que somos una comparsa que tiene como objetivo representar con mucho orgullo y respeto el barrio Palermo, cuna y escuela del candombre afro-uruguayo. Le hacemos llegar esta carta para contarles que nacemos como un grupo de amigos que quería formar una cuerda de tambores en el año 2000. Hoy de adultos decidimos formar la comparsa de Isla de Flores, en homenaje a lo que la calle representa. Esa idea tan importante que son las llamadas, cada domingo y feriado, pero el homenaje mayor que queremos hacer es a nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, originarios forjadores de nuestra identidad cultural que es nuestro candombe. No podemos ocultar el sentimiento de tristeza, desconcierto e impotencia que nos invade en este momento. Y por eso, y por sobre todo, queremos remarcar que nuestra intención nunca fue económica. ¡Viva el candombe! Oh, okay.
Y hoy en día somos todos uno. Capaz que nosotros no somos ellos, somos todos. Si tuviéramos que ponernos un nombre, seríamos todos seríamos todos de Ancina, ¿me entendés? Llegaríamos una remera que dice Ancina, los más viejos, los niños, porque a su vez nosotros ahora tenemos que preparar a los que vienen atrás de nosotros. Así como a nosotros nos dijeron, bueno, ahora vos vas acá, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de armar la cuerda tambores y poner a los que nos sigan a nosotros, familiares, no familiares, todo niño que ande con un tambor, bailando, haciendo lo que sea, nosotros lo tenemos que amparar ahí, tenemos que ver por ellos, que esté todo bien y que ellos caminen con nosotros. Así hoy o mañana nosotros podemos mirarlo arriba de la hereda, como hace mucho, y decir, mirá que bien los botija, como... Y no dejar caer lo que el barrio de nosotros, ¿no? ¿No? Pero es clarito. No puede ser que una comparsa de Ancina no pueda estar saliendo en una llamada o estar desfilando como todos los domingos. Nosotros todos los domingos es la tradición. Nosotros tocamos primeramente para el barrio, la alegría, que no haya líos, que nada. Y para nosotros significa mucho. En tanto sí la comparsa también, como se llama hoy en día, de Isla de Flores. La versus sub-20, que nosotros salíamos de esta dirección, Isla de Flores 1832, de la casa de Gustavo Viejo, arrancamos saliendo de acá. Y bueno, para mí, de Isla de Flores, Isla de Flores es mucho. Yo qué sé, para decirte, claro, el carnaval es de Isla de Flores, porque la primera llamada, el primer carnaval empezó por la calle esta, por Isla de Flores, ¿no? Entraban por Alcina, todo eso, ¿no? Y para mí es mucho. Es una responsabilidad que llevamos nosotros una mochila bien puesta, ¿no? Que llevamos, somos una nueva savia, como quien dice, dijera Rocky. Que somos una nueva savia y que tenemos que aprovechar lo que nos dejaron ellos, ¿no? Nosotros somos de ellos, claro que somos de ellos. Chile para acá. Para los populares, ¿viste? y a los turistas, ¿viste? Tenemos que salir de vaquero y remera, como se hizo, lo vamos a hacer. Y luego va a hacer lo más lindo. Más vale. Lo vamos a disfrutar lo más. Más vale que sí. Más vale. Encantaría por el patrón. Gracias por su apoyo. Así un... Claro. Gracias por su apoyo. Gracias por su loco. Gracias. Gracias por su apoyo y hacemos madera y tocamos arriba, claro. Santiago. Para mí, de Isla de Flores, además de ser la calle más representativa de lo que es candombe, es la comparsa que tiene más raíz del barrio Palermo, que somos nosotros. No solo por la calle de donde salimos, sino por lo que nosotros representamos, la familia de nosotros, los antepasados de nosotros,
Hoy en día nosotros caminamos por la calle representando una cultura y una familia. Bueno, para mí la calle y las flores, como decía mi compañero Diego, para nosotros significa mucho. Retrocediendo un poco el tiempo, como fueron comparsas de Encina, Fantasía Negra, muchas comparsas que venían de Encina, y nosotros como Concierto Lugo, la Sinfonía de Encina, nosotros ahora estamos haciendo la generación que era vieja, ahora nosotros la estamos representando, y como es la calle de Isla de Flores, es el centro de las llamadas.